Iniciar grabación. Hola, hola, hola. Migue, hoy vimos espejos parabólicos y aprendimos que una imagen puede ser real, virtual, ser más grande, más chiquita, estar más alejada, más cerca. Aprendimos a calcular la distancia de la imagen. Bueno, yo quiero que practiques, si a vos te parece. Te voy a enviar esto, mira. Este es un archivo PDF. Está en inglés, pero yo creo que vos sabés inglés. Ponele el caso 1. If the object is located beyond, más allá del centro de curvatura. ¿Cuál es la pregunta? Acá están las instrucciones. En realidad dice: For the following mirrors and corresponding object positions, construct Ray Diagrams. Construí el diagrama de rayos. Then describe the location of the image. Orientation. Puede ser derecha o invertida. The relative size of the image. Puede ser más grande, más pequeña que el objeto. And the type of image. Puede ser real, virtual. Para el caso 4, merely construct the Ray Diagram. Para el caso 4, construí. Merely, no sé qué significa. Pero bueno, son espejos cóncavos, cóncavos. En este hay espejos cóncavos. En el otro, en el otro, tenés que construir la imagen siendo que esto es un espejo. Fíjate, es convexo. ¿Convexo? Sí, es convexo. Y para nosotros es medio raro esto porque hoy lo vimos y el objeto estaba del lado izquierdo. Ahora el objeto está del lado derecho y la imagen es probable que se forme. Bueno, no quiero anticipar nada, pero porque depende el caso. Pero bueno, te deseo suerte. Probá con esto. Si tenés una impresora, mucho mejor, ¿eh? Si tienes una impresora. Bueno, ahí te los envío y nos vemos mañana.